Y a las 6 y 14 minutos de la mañana, entrando en el desarrollo de las principales noticias, por extorsión fue notificado en la cárcel de Arauca un presunto integrante del Frente Martín Villa, de las disidencias de la FARC. El comunicado de la Fiscalía General de la Nación dice que investigadores del CTI Seccional Arauca notificaron en la cárcel a Jason Eduardo González López, presunto integrante del grupo armado organizado residual GAO E10, Frente Martín Villa de las disidencias de la FARC, por una orden de captura que pesaba en su contra para imputación de cargo por el delito de extorsión. El hombre permanece privado de la libertad desde el 17 de mayo último, cuando fue capturado en el municipio de Arauca por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos, cuando fue sorprendido en flagrancia por la Policía Nacional portando un proveedor y un arma traumática. Por otra parte, la nueva investigación se deriva de lo ocurrido entre el 2 y el 6 de mayo reciente, cuando González López, en compañía de otros hombres, habían amenazado con atentar contra la vida de los trabajadores de la empresa Tecno Oriente Energy, ubicada a las afueras de la capital araucana, por no acceder a pagar la cuota exigida por dicho grupo armado ilegal. Por estos hechos, el juez con funciones de control de garantías expidió la orden de la que fue notificado González López, quien no aceptó los cargos que la Fiscalía le imputó. Habla el director de Fiscalía Seccional del Departamento de Arauca, Arles Mas Cortés, sobre la captura o la notificación de la captura de este presunto integrante de las disidencias de la FARC que delinque en el Departamento de Arauca. Investigadores del CTI de la Seccional Arauca notificaron en la cárcel a Jason Eduardo González López, un presunto integrante del grupo armado organizado residual GAOR E10 Frente Martín Villa, por una orden de captura que pesaba en su contra para una imputación de cargos por el delito de extorsión. El hombre permanece privado de la libertad desde el 17 de mayo del cursante, cuando fue capturado en el municipio de Arauca, Arauca, por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos, cuando fue sorprendido en flagrancia por la Policía Nacional portando un proveedor y un arma traumática. Por otra parte, la nueva investigación se deriva de lo ocurrido entre el 2 y el 6 de mayo reciente, cuando González López, en compañía de otros hombres, habrían amenazado con atentar en la vida de los trabajadores de la empresa Tecnioriente Energy Will Service, ubicada a las afueras de la capital araucana, por no acceder a pagar la cuota exigida por dichos grupos. Por estos hechos, el juez, con función de control de garantías, impartió legalidad a la imputación, en la cual González López no aceptó los cargos que le imputó la fiscalía. La fiscalía en Arauca continúa hablando con resultados. Bueno, ahí estaba Arles Mas Cortés, director seccional de Fiscalías del Departamento de Arauca, hablando sobre la notificación de la captura de este integrante de las disidencias de la FARC y que se encuentra recluido en la cárcel de Arauca.